Miren, el Señor Jesús, Cristo Rey, nos da la gracia de tener este encuentro con Él. Cristo nuestro Rey, hermanos, es el que le da pleno sentido a nuestra vida, a todo, hermanos, en nuestra existencia. Venimos, ¿verdad?, hoy a ofrecerle la corona de su realeza, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. En este monumento nacional, hermanos, ¿verdad?, donde se consagró por primera vez una nación a Cristo Rey, este monumento nacional, hermanos, donde se viene a pedir al Señor por tantos mártires, hermanos, estamos deudados con tantos hermanos nuestros que derramaron su sangre, dieron sus vidas al grito de Viva Cristo Rey, para que en México, hermanos, ¿verdad?, tengamos fe, seamos una nación, hermanos, perteneciente a su realeza, consagrados a su realeza. Por eso venimos a rendirle ese homenaje, la corona de su realeza. Jesús debe reinar ante todo en los corazones y en las almas de todos, especialmente de los jóvenes. Porque la suya es una realeza de gracia, de santidad y de amor. Cuando Jesús reina en el alma de una criatura, de un joven, es transformada por una luz divina que la hace cada día más bella, luminosa, santa y amada de Dios. Muchachas, muchachos, esa es la belleza, la hermosura que debemos buscar, la del alma. Fíjese cómo vivimos una ciudad, una sociedad, una civilización paranoica por lo estético, pero por lo estético exterior. Nos falta buscar la belleza interior, la del alma, ahí donde debe reinar Cristo Rey. Por eso también venimos a pedir la ayuda, la intercesión de la Santísima Virgen, porque ella es la que aleja de las almas de sus hijos toda sombra de pecado, cualquier insidia de egoísmo, todo predominio de pasión, para guiarnos por el camino de una gran santidad. Entonces Jesús puede instaurar verdaderamente su reino en nuestros corazones y en nuestras almas, y pasamos así a ser el precioso dominio de su divina realeza. Jesús debe reinar en la familia, que debe abrirse como brote al sol de su realeza. Por eso también la Santísima Virgen María actúa en estos tiempos, a fin de que la familia crezca en armonía y en paz, en comprensión y en concordia, en unidad y fidelidad. Jesús debe reinar en toda la humanidad para que sea un nuevo jardín donde la Santísima Trinidad recibe encanto y belleza, amor y perfume de toda criatura, y siendo así glorificada, ponga su morada habitual entre nosotros, y repito, especialmente entre los jóvenes. Por eso también la Santísima Virgen María hoy está actuando fuertemente para guiar a toda la humanidad por el camino del retorno a Dios, por medio de la conversión, de la oración y de la penitencia. Y la Santísima Virgen María está capitaneando, dirigiendo un ejército llamado a combatir contra las huestes del mal, a fin de que sea derrotada lo más posible la fuerza de los que niegan a Dios, blasfeman de Él y trabajan sin descanso para construir una civilización sin fe. Jesús debe reinar en la Iglesia, porción privilegiada de su divino y amoroso dominio. La Iglesia es toda suya, porque ha nacido de su corazón traspasado, ha crecido en su amor, ha sido lavada con su sangre, ha sido desposada con Él, con pacto inviolable de eterna fidelidad. Por eso, también la Santísima Virgen María actúa como madre en estos momentos dolorosos de purificación
para limpiar, purificar la iglesia de toda mancha, librarla de todo compromiso humano, defenderla de los ataques certeros de su adversario, guiarla por el camino de la perfección, para que pueda reflejar en todas partes el mismo esplendor de su divino Esposo Jesús. Hoy que venimos a rendir este homenaje a Cristo Rey, la que más le da gloria es la Santísima Virgen, hermano, y a ella nos unimos también en las alabanzas, en las glorificaciones a su Hijo Cristo Rey. El Inmaculado Corazón de María es el camino que nos conduce al reino de Cristo. El triunfo de su corazón inmaculado, de hecho, el triunfo de su corazón inmaculado coincidirá con el triunfo de su Hijo Jesús en su glorioso retorno en santidad y de gracia, en su glorioso reino de santidad y gracia, de amor y de justicia, de misericordia y de paz, que se instaurará en todo el mundo. Por eso la Virgen María hoy nos está invitando a la oración, a la confianza, nos llama a la paz del corazón y a la alegría, porque el glorioso reino del Señor Jesús está ya a las puertas. El Papa, acuérdense, en Morelia dijo a los jóvenes: ustedes son la riqueza, pero que esa riqueza se convierte en esperanza, viviendo en dignidad. Es la Santísima Virgen la que nos enseña a vivir en dignidad, como Santa Teresita del Niño Jesús, viviendo el Evangelio, disponiéndonos todos, hermanos, en una vida de gran santidad, para estar aguardando, hermanos, con verdadera fe, ese retorno glorioso de Cristo, que ella misma nos está diciendo que está a las puertas. Gloria a Dios. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias por su participación. Esto es lo que nos convierte a ustedes, pues principalmente a los jóvenes, la riqueza de esta nación, de esta iglesia, de la humanidad, los convierte en esperanza. El Papa en Morelia dijo: así como los minerales están en una montaña, son la riqueza de esa montaña, pero para que se conviertan en esperanza, es con el trabajo de los mineros, con su sudor, con su esfuerzo, que se convierte ya en metal precioso que sirve a los demás. Pues así, miren, esto es lo que los convierte a los jóvenes, de riqueza en esperanza, el encuentro con Cristo, dejarse llenar de Cristo. Felicidades. Señor nuestro Jesucristo, ven este sacramento admirable, nos has dejado el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, la unidad del Espíritu Santo y en el Dios, por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el dulce nombre de María. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José. Bendito sea Dios y sus ángeles y sus santos. Amén. Bendito sea Dios y sus ángeles y sus santos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!